Estamos en la nota, bueno, estaba para el Deportivo. ¿Cuál es esa escena del partido donde comenzaron perdiendo, luego se revirtieron? Más que nada las sensaciones. La sensación de por ahí que regalamos 45 minutos, más allá de que lo empatamos, pero regalamos un tiempo. Más allá de que comenzaron muy bajo, ¿crees que los dos goles tempraneros como que lo golpeó mucho, luego ya sobre el final igualaron el partido? Sí, fueron dos goles muy rápidos de ellos. Creo que dormimos la primera pelota parada y después fue un contraataque que fue rápida jugada y por ahí fue el 2-0 de ellos. Luego en el complemento se notó ambos equipos que no fueron con la misma intensidad que la del primer tiempo. ¿Crees que afectó mucho el cansancio? No, el Cusimito también viene a jugar, nosotros también creo que estamos igual para los dos. Ahora dentro de algunos minutos juegan Atlanta con Deportivo Morón. ¿Cuál crees el resultado que le conviene a ustedes dos? Y el resultado hoy a nosotros no, a todos nos conviene que pierda Morón. Pero si gana no pasa nada tampoco. Bueno, ahora se le viene un rápido partido, de cuál es, qué es lo que tienen que mejorar y para poder llegar a lograr la victoria. Sí, tenemos que enfocarnos en Español, salir a ganar y no dormir como dormimos hoy, nada más. Ahora, ¿crees que dejaron pasar varias chances con el empate de hoy y la derrota con Morón? Sí, dejamos pasar varias chances. De eso está más que claro. Muchas gracias. No.